Nos encontramos en el segundo día de festividades, en el marco de las fiestas de la danza y el sainete, versión número 21. Ha sido dedicado hoy al deporte, este segundo día de festividades. Dimos inicio al festival de natación, donde vinieron representantes de clubes de varios municipios del departamento de Antioquia, con resultados excelentes en cuanto a la participación, en cuanto al nivel. Fueron premiados todas aquellas personas que obtuvieron sus primeros puestos dentro de esas sanas competencias. Padres de familia que los acompañaron, clubes, directivos, etc. Hoy estamos, solo creamos. Igualmente se vino, o sea, cumplió lo que tiene que ver con las vacaciones recreativas de los niños, donde tenemos una participación también importante dentro del Coliseo Municipal. Seguidamente entonces tendremos el evento con varios equipos para realizar cuadrangulares de baloncesto y voleibol, donde queremos contarle a la comunidad también de la participación que estos grupos tuvieron en nuestro municipio. Ahora, en las horas de la tarde, nos encontramos también con varias actividades, un reconocimiento que hemos hecho al equipo de microfútbol femenino, las Paisitas Girardota, por haber obtenido el primer puesto en la Copa Postobón de microfútbol profesional, donde se han destacado tanto por los resultados, por el primer puesto, como por su formación de equipo como tal. De allí han extraído dos jugadoras que nos han representado muy bien en el Mundial Femenino, en el cual Colombia acaba de obtener el título para nuestro país. Pues para nosotras fue muy gratificante llegar a la final, quedar campeonas, porque en otras ocasiones habíamos estado muy cerca, pero nunca pues lo habíamos podido lograr. Fue un torneo muy largo, lleno de muchas cosas buenas, pero también de muchas cosas malas. Creo que al final somos un justo ganador porque hicimos una muy buena preparación, porque teníamos el mejor equipo del campeonato y muy contentas al final de poderles dar el título a toda la gente que nos acompañó acá en Girardota, al alcalde que siempre estuvo con nosotras y a toda la gente que se involucró en ese proceso. También en el mismo marco de las festividades del Día del Deporte, estamos próximos a arrancar el partido de microfútbol femenino con las Paisitas Girardota, quienes de una manera que no es habitual se enfrentarán al seleccionado de microfútbol masculino de Girardota. Es un encuentro que hacemos en torno a las festividades de Girardota y remataremos con un tablado, con una tarima donde estará la orquesta Zona Azul del Tránsito de Medellín, acompañándonos y deleitándonos con su música para dar por terminado entonces el segundo día de festividades, que ha sido realizado con éxito, además de que se realizaron otro tipo de actividades deportivas también durante todo el día. Agradezco la presencia de todos los girardotanos y de las personas que desde afuera han venido a acompañarnos. Sigamos viviendo las fiestas en paz, armonía, tranquilidad y con mucho ánimo, porque estamos en la versión 21 de las fiestas de la danza y el sainete. Muchas gracias.